Hola lectores, hoy comentaremos La Fortaleza Digital de Dan Brown. Susan Fletcher, la criptógrafa estrella de la ultrasecreta Agencia de Seguridad Nacional NSA, no puede dar crédito a sus oídos cuando su jefe, el subdirector de la agencia, le informa que han interceptado un código que ni siquiera la mayor supercomputadora conocida puede descifrar. La única pista para romper el letal código parece estar oculta en el cadáver de un hombre que ha fallecido en España, donde ha sido enviado David, el prometido de Susan. Mientras este intenta hallar la clave y sobrevivir a la persecución de un metódico e implacable asesino a sueldo en las calles de Sevilla, Susan se enfrentará a su propio drama en las instalaciones de máxima seguridad de la NSA, durante una larga noche en la que la mentira y el asesinato acechan tras cada puerta. ¿Quién vigila a los vigilantes? La premisa de este libro es bastante interesante. La gran máquina de descifrado de códigos de la Agencia de Seguridad Nacional, la enorme y multimillonaria Translator, encuentra un código que no puede descifrar, llamado la Fortaleza Digital. Resulta que este es en realidad un software de encriptación irrompible, que si se lanza al público, podría codificar cualquier mensaje o dato digital, protegiéndolo efectivamente de cualquier fisgoneo no deseado realizado por la NSA. Este software fue creado por un ex empleado de la NSA, Ensei Tancado, quien estaba indignado por lo que pensaba era corrupción, injusticia y abuso de poder de la NSA. Más específicamente, su intrusión cotidiana en la vida privada de las personas. Ante la amenaza de lanzar este software al mundo, lo que paralizaría la inteligencia y el poder de la NSA de manera devastadora, y el hecho de que el código ya está dentro de Translator, impidiendo que la poderosa máquina haga cualquier otra cosa hasta que el código se rompa, la Fortaleza Digital esencialmente tiene a la NSA como su rehén. Solo la clave secreta puede abortar el código, y allí es donde entran Susan Fletcher, el personaje principal, y su prometido David Becker. Susan es la criptógrafa principal de la NSA, creadora y descifradora de códigos, y es contratada para tratar de descubrir la clave de acceso en una carrera contra el tiempo, antes de que Tancado la subaste al mejor postor del mundo. Al mismo tiempo, Becker es enviado a España para tratar de encontrar la copia personal de Tancado de la llave maestra, todo mientras es perseguido por un asesino misterioso e implacable. Por el bien de la inteligencia nacional, la clave de acceso debe descubrirse antes de que sea demasiado tarde. En este punto debería quedar bastante claro lo interesante que es la trama del libro. Es retorcido y dinámico, con muchas capas, lados y revelaciones sorprendentes. Pero la trama compleja y cautivadora es básicamente todo lo que esta novela tiene a su favor. Más allá de la historia, la escritura se queda un poco corta. Es en su mayoría no muy fluida, y solo realmente descriptiva de las acciones, es decir, en la línea de entonces él hizo esto, entonces esta persona hizo aquello, entonces esta otra persona hizo aquello otro. De lo que se esperaría de un autor profesional, especialmente uno tan renombrado como Dan Brown, quien ha tenido éxito con otros bestsellers, su prosa es de un nivel más bajo en este caso. Por supuesto, debemos notar que este fue su trabajo debut. Desde entonces ha tenido tiempo para resolver estos problemas y mejorar en su proceso de escritura. En cada capítulo, la historia salta entre diferentes lugares y personajes, lo que no solo distrae un poco e introduce numerosos personajes y subtramas adicionales, a veces innecesarios, sino que también hace que el libro se lea más como un guión que como una novela. Con la excepción de la intrincada y bien desarrollada trama, la escritura no es del más alto calibre. Como lectores, podríamos decidir ignorar y mirar más allá de los errores, las decisiones cuestionables y las pequeñas irritaciones, y disfrutar del libro debido a la cautivadora historia que nos cuenta. De lo contrario, la experiencia podría sentirse como un potencial desperdiciado.
La trama es atractiva y cautivadora, a pesar de la forma en la que está escrita, y aborda y explora los temas candentes y controvertidos de la privacidad y la NSA de una manera muy neutral y sin opiniones, iluminando y proyectando la razón y la simpatía en ambos lados de los problemas a través de varios personajes y sus respectivas opiniones y experiencias. Hay mucho espacio para que este libro sea excepcional en muchas dimensiones, pero desafortunadamente su ejecución termina siendo menor. La historia, los temas y las ideas están allí, pero la escritura en sí no lo logra del todo. ¿Y tú, ya has leído La Fortaleza Digital de Dan Brown? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡felices lecturas!